Buenas noches, amigos, colegas. De verdad, nuevamente estoy muy, muy agradecido y orgulloso de estar aquí. Agradecido, por supuesto, con Henry y Alfonso, quienes, bueno, a través de esta plataforma nos dan la oportunidad de llevar un poco de la filatelia de nuestros países. Y como hoy, un show entre el técnico también. Agradecimiento, por supuesto, también a todos ustedes, los participantes que hoy tuvieron a bien acompañarme en vivo y a los que me están viendo en diferido también. Hoy tenemos, como ya dije, un show ante el técnico. Tuvimos algo de diversión colocándole un nombre un poco pomposo que lo llamamos de la holística a la heurística en la investigación. Porque vamos a tratar de hacerlo un poco práctico. ¿Qué significa hacer esta investigación desde el punto de vista ya más concreto? Para ello me acompañan dos grandes colegas, como son Miguel Ravignani y Martín del Prato. Y bueno, a ellos también, por supuesto, un agradecimiento por haber trabajado en este proyecto. Me gustó mucho la coordinación, el trabajo de coordinación que tuve la oportunidad de hacer, porque tres de las cuatro charlas están muy cohesionadas, están muy relacionadas entre sí, están muy hiladas. Y eso creo que le da un toque un poco distinto que me agradó bastante. No es la primera vez que en mi oficina se habla del tema. Ya de hecho pude encontrar tres charlas de unos maestros como son Jorge Moscatelli, Luis Fernando Díaz, también Miguel Casielles y Andrés Schlitter, también que, bueno, las coloqué aquí para futuras referencias. En esta hablan un poco de cómo se evalúa la investigación y el conocimiento en las diferentes categorías de exhibición. También qué significa, qué involucra, qué no involucra. En fin, esto, desde mi punto de vista, quizás esté equivocado, pero la investigación se describe y se evalúa desde un punto tanto holístico como de la evaluación en las exhibiciones, en las colecciones. Pero siempre nos quedaba la duda. ¿Cómo hago una investigación? ¿Qué me facilita a mí hacerlo? De hecho, en una de Sí, estas, entonces, sí, bueno, estas son charlas un poco distintas a la siguiente, pero esta es como la continuación. ¿Cómo hacemos para ir desde todo esto que aprendimos en estas charlas a un poco más concretamente? Y para eso tenemos estos temas para el día de hoy. Primero vamos a comenzar con una parte que titulamos Manejando nuestra biblioteca digital. O cómo buscamos esos datos una vez que los tenemos en nuestro PC o al alcance en nuestra máquina, en nuestra computadora. Segundo, catalogando la catalogación de materiales de nuevos campos en la filatelia. O cómo identificar cuáles datos guardar. Muchas veces nos encontramos con piezas que no han sido estudiadas. Vamos a intentar decir cómo podemos comenzar a estudiarlo. Tercero, la organización de datos para la investigación. Una vez que ya buscamos los datos, una vez que ya identificamos cuáles datos vamos a guardar, cómo vamos a guardar esos datos para hacer el proceso de investigación que sea más eficiente posible. Y finalmente, un punto que lo voy a conversar yo, es muy corto, pero que a mí me da mucha ilusión, me parece muy importante, que llamé el último acto de amor hacia nuestras colecciones y los voy a dejar un poco en el aire para el final. El proceso de investigación, muy a grosso modo, un proceso investigativo tiene estas fases, estos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el objeto de estudio. No podemos hacer una investigación si no sabemos, no tenemos idea qué es lo que vamos a estudiar. Luego, una vez que ubicamos este ente, ok, vamos a estudiar esta pieza, este periodo, esta persona, esta imagen, estas piezas, ¿dónde puedo conseguir información sobre ella?
Es decir, no vamos ya directamente a buscar la información directa, sino identificamos cuáles son nuestras fuentes potenciales de datos para efectuar nuestra investigación. Una vez que lo tenemos, bueno, ubicamos esos materiales y esos recursos y los traemos para comenzar a procesarlos. El cuarto, el procesamiento, un análisis y una evaluación de estos materiales y recursos que ya hemos encontrado, que ya encontramos en el paso anterior. El siguiente paso es toma de notas y tomamos más notas y seguimos tomando más notas. Esta parte es importantísima en el proceso investigativo, pero también es la más engorrosa hasta ahora, porque necesitamos ser bien metódicos, bien ordenados para que el proceso de investigación sea efectivo, sea eficiente. Finalmente, elaboramos nuestras conclusiones, nuestras preliminares, las teorías, todo eso. En este punto, tenemos, por supuesto, que citar las fuentes que ubicamos en los pasos anteriores. Y por último, tenemos que volverlo a revisar todos. En nuestra charla de hoy, vamos a ayudar, tratar de ayudar, intentarlo en la mitad, en el 50% de esos pasos, en la ubicación de materiales, en el análisis, la toma de notas y en la cómo citar las fuentes. No podemos ayudarlos en la identificación del objeto, eso cada uno de ustedes deberá hacerlo y también buscar cuáles serían esas fuentes potenciales de información. Eso es más o menos un preámbulo de la charla. Vamos a comenzar con la primera parte de ellas, que les voy a hablar sobre manejar nuestra biblioteca digital. Esto, otro preámbulo, en una de las primeras charlas que vi en, aquí en mi oficina, Henry nos mostró esta foto y nos habló un poco de ella, que es cuando estaba haciendo esa tremenda investigación que hizo acerca de todos los asuntos postales del Perú del siglo XIX, incluso antes de eso, en la librería del Congreso en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y me pareció muy, muy simpático porque justamente en ese momento yo estaba haciendo algo parecido, pero mientras que Henry y sus colegas, cuando se querían tomar un break, salían y se metían en Art and Soul y tomaban un vino, yo en medio de la pandemia lo máximo que podía hacer era tomar un vaso de agua. Pero bueno. También me divertí un poco y quise mostrarla aquí. ¿Por qué? Porque ambos, tanto ellos, Henry y su equipo, como yo, teníamos una cantidad de información increíble en libros, en artículos, en revistas, periódicos, colecciones, etcétera. Y así como vieron esa cantidad de libros sobre la mesa, cada uno de nosotros, estoy casi seguro que el 90% de nosotros tenemos una importante colección de PDFs, por ejemplo, de Word, de imágenes. ¿Cómo hacemos para sacarle provecho eficientemente a toda esa información que tenemos? Entonces, obviamente la mayoría de nosotros tenemos, lo tenemos en una carpeta, en nuestro disco duro. Aquí, por ejemplo, yo voy a puse una imagen de cómo yo lo hacía antes y voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando yo tenía que buscar algo acerca de las tarjetas postales y quería saber cuáles eran las resoluciones o qué sé yo, bueno, me iba a esta carpeta, que nada más esta carpeta en este disco duro, porque pueden estar en varios discos duros, eran 9 gigas. Entonces comenzaba aquí, como ven, a buscar tarjetas, porque al principio las llamaban tarjetas con la gramática tarjetas. Entonces Windows comenzaba muy lentamente a revisar esos 9 gigas. Y entonces cuando terminaba, finalmente, ok, ahora tengo que buscar, bueno, aquí invertí, pero ahora tengo que buscar tarjetas y luego volver todo el proceso. Una vez que me diera el listado de todos los archivos, yo tenía que entrar a cada uno de ellos, revisar dónde estaban mencionadas y ver si era relevante o no. Si quería tomar notas, tenía que tener al lado, pues, lápiz, papel, qué sé yo, y comenzar a tomar notas o un Word. Es decir, necesitaba toda una organización, una metodología
que se hacía bastante engorrosa. Esto traía varios problemas, de aquí menciono solo algunos. Esto consumía muchísimo tiempo porque cada búsqueda que se hacía tomaba un tiempo bien importante, era un proceso desgastante, ineficiente. Cualquier error que cometía, si aquí cometía, colocaba en vez de la T, colocaba la Y por un typo, por un error de tipeo, pues todo se iba al garete. Otra cosa, habían incluso condiciones técnicas que debían cumplirse, como que los PDFs tenían que ser leíbles. Cuando nosotros escaneamos un documento PDF, de manera predeterminada, lo que estamos haciendo es generar imágenes. La computadora no puede leer eso hasta que no se pasa por el proceso adecuado que permite transformarlo de imagen a algo que sea leíble, como coloco ahí. Entonces, todos esos PDFs que no eran leíbles, yo tenía que pasarlo antes de poder utilizar este sistema ineficiente. También tenía que pasarlo por otro bastante ineficiente, que era el proceso de hacerlos leíbles. Era todo un caos. Llegó un momento en que dije, bueno, tiene que haber alguna alternativa, no puedo seguir trabajando así. Y comencé a investigar cuáles herramientas en el mercado me podían ayudar a lo que yo quería. Y encontré estas que siguen siendo hoy día una de las herramientas, las cuatro herramientas más famosas para el manejo de referencias bibliográficas. Y eso es un punto importante. La mayoría de estos son herramientas para uso académico de universidades, de bibliotecas, donde se utiliza para, por ejemplo, para hacer una tesis de doctorado, cómo manejamos la cantidad de bibliografía que se tiene que manejar, llevar control de ellas y luego insertarlas de la manera y siguiendo el estándar que nos exige el procedimiento y la organización adecuado. Entonces, ese es el objetivo de esto. Sin embargo, se puede utilizar para otras cosas, como ya lo vamos a mencionar. Tenemos aquí un par de versiones, un par de aplicaciones gratuitas, como son Zotero y Cuica, y tenemos dos pagos, EndNote y Mendeley. De estos, yo he utilizado estos tres. EndNote es ahorita el más famoso, el que está, este es muy usado, pero este está creciendo mucho en popularidad. Lo que pasa es que es caro, es un poco caro, no es gratuito. Y bueno, Zotero también está repuntando, es un programa bastante nuevo, muy accesible, muy amistoso para el usuario. Quick es un poco... se quedó un poco en el tiempo, lo desarrollaron a mediados del año 2005 por ahí, un estudiante de computación, para doctorado de computación, y de hecho esa fue su tesis, y él intentó crear una compañía alrededor de esto, sin embargo no sirvió, ya hoy día es gratuito, de hecho es de código abierto. Pero la interfaz, uno ve que tiene algunas fallas aquí o allá, la interfaz no es nada amigable. Es de hecho, aunque fue creado en el año 2005-2006, la interfaz me recuerda mucho las aplicaciones de 1900 y tanto. No es muy amistoso. De esto, luego de evaluar todas las opciones, mi herramienta favorita, por supuesto, fue Quica, la más viejita, pero que tiene importantes diferencias con respecto a las anteriores. Aquí voy a narrar rápidamente, porque ya lo vamos a ver en un pequeño demo que voy a hacer, algunas de las características importantes. Organización de bibliotecas, esto es común, esto lo tienen todos. Bibliotecas, entiéndase por biblioteca, una acumulación de fuentes bibliográficas. En esta parte es que Cuica Excel se brilla más en el manejo de PDF. Tiene un manejo de PDF mucho más amplio de lo que lo tienen los demás, porque los demás solamente manejan muy bien la parte de el manejo referencial, cuáles son los metadatos de un libro o qué sé yo, pero en Cuica podemos manejar los PDF de una manera mucho más libre. Y eso es lo importante para nosotros los filatelistas. Podemos importar documentos nuevos, convertirlos, lo procesa automáticamente. Esto que yo mencioné, que estos PDF que son solamente imágenes por dentro, y que yo tenía que pasarlos por un proceso automático. Yo simplemente los pongo en un directorio y Cuica
automáticamente me los convierte a leíbles sin yo tener que hacer absolutamente nada. Podemos ingresar metadatos manuales o automáticos. ¿Qué son metadatos? Son datos sobre los datos. Por ejemplo, este libro fue creado por tal tipografía, más que los datos internos que nos del libro propiamente, que si, qué sé yo, la historia de tal estampilla o lo que sea. Son datos sobre los libros en sí. Tenemos un sistema jerárquico de etiquetas. Donde es básicamente una etiqueta, tal cual. Este libro me habla de esta serie, pero también me habla de esta situación que existió en el correo o en el país, y podemos ponerle las etiquetas que nosotros querramos y que necesitemos y que consideremos importantes. Podemos hacer anotaciones contextuales. Esto también es lo mejor que yo le encuentro al Cuica. Estamos en un PDF, estamos viendo algo importante y ahí mismo. Antes, yo también colecciono libros antiguos, por lo tanto, escribir sobre los libros, como igual que para muchos de ustedes, es un sacrilegio. Bueno, aquí lo podemos hacer tanto como querramos, porque lo que estamos es grabando en un PDF y son anotaciones virtuales. Entonces, ayuda muchísimo en contextualizar lo que tú estás hablando. En lugar de tener lápiz y papel, cantidad de notas, te vas al propio archivo en la misma página, en el mismo párrafo, y ahí escribes lo que tú consideres importante. Podemos hacer búsquedas complejas, tipo Google, salvando las diferencias, por supuesto, pero podemos hacer búsquedas, cosas que no lo podía hacer, si recuerdan, en el Windows que vimos, que si yo nada más podía buscar algo, lo máximo que podía buscar era una frase, tarjetas postales con un espacio en el medio. Aquí puedo buscar cosas como tarjetas postales o tarjetas postales y qué sé yo, otra cantidad de condicionales que pudiésemos agregar ahí. Podemos compartir bibliotecas, incluso si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, con el doctor Alberto Villaronga, bueno, yo puedo compartir mi biblioteca y él mismo puede utilizarla, hacer sus investigaciones, hacer las anotaciones y las compartimos. Y bueno, también tiene otras herramientas muy propias para elaboración de tesis y elaboración de investigaciones académicas, como son herramientas de análisis, brainstorming, mapas mentales, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta belleza que les he dicho, si me permiten, voy a intentar hacer un pequeño demo. Yo sé que estamos viendo otra vez esto aquí, me disculpan, pero voy a intentar ahora. De hecho, tengo que hacer un stop share y ahora tengo que compartir nuevamente, pero de otra forma. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Ok. Confírmenme, por favor, qué están viendo en su pantalla. Sí, se ve, se ve. Ok, perfecto. Como les dije, voy a intentar hacer un demo. Pero esto, quiero que decir, esto no es un tutorial de cómo usar Quika. Eso se los voy a dejar a los que estén interesados. Hay tutoriales donde pueden ver cómo hacer las cosas. Esto más bien se va a parecer a una charla de ventas, porque es más o menos lo que estoy intentando hacer. En Quika podemos tener, como ven aquí, hice una biblioteca para esta presentación y podemos tener cuántas. Como querramos en este momento, aquí tengo tres, pudiese tener más. Aquí podemos ver que podemos crear bibliotecas o podemos incluso crear una para la intranet, podemos compartirlas, etcétera, etcétera. En este momento no vamos a hacer nada de eso, lo que vamos a hacer es entrar a esta presentación, esta biblioteca. Aquí vemos que tenemos un listado inmenso, aquí más o menos tengo, no recuerdo, deben ser, no sé, 700 gigas, un tera, no sé. Y aquí a la izquierda tenemos una cantidad de etiquetas que tienen todos los documentos que vemos aquí. Vemos aquí muy rápidamente, podemos, para comenzar a crear nuestra biblioteca, podemos agregar carpetas, agregar archivos particulares o incluso agregar archivos que no sean PDF. No es muy eficiente el uso, el manejo de los no PDF,
Pero si necesitamos agregar una imagen y agregarle metadatos a esa imagen, es posible hacerlo, o etiquetas, etcétera, etcétera. Podemos también hacer, que esto es bien interesante, que es poner este watch folder, es como poner un policía en la carpeta que ustedes, en las carpetas de trabajo. Entonces, cada vez que ustedes ingresen un archivo nuevo ahí, solamente cuando lo copien, lo bajan de internet y lo colocan en esta carpeta, automáticamente el Quicka, la próxima vez que lo abra, lo va a tener ya procesado, lo va a haber convertido en PDF leíble, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí llega las partes de tutorial. Ahora vamos a ver las partes de los beneficios. No, yo comencé, vamos a hacer, por ejemplo, una algo bien concreto. Hace casi un año yo me encontré este, tuve la suerte de encontrarme este entero postal con esta marca que yo no conocía, nunca la había visto. Comencé a preguntar a muchas personas, última hora, inmensa, una marca inmensa, medir más o menos unos 7 centímetros, nunca lo había visto. Comencé a preguntar a otros coleccionistas de mi país, ninguno la había visto y nadie sabía nada. El caso es que comencé aquí con el Quick y dije, bueno, vamos a ver qué se ha dicho de esto. Bueno, primero comencé reduciendo, vamos a intentar reducir un poco la búsqueda. Esas son, bueno, leyes y resoluciones del país. Entonces ya reduje toda el casi un tera a 196 archivos. Ahora vamos a escribir por aquí, como ven, vamos a escribir última hora. Ok. Entonces, de toda esa cantidad de datos, fíjense cuán rápido encontramos que estos tres archivos tienen algo que dice última hora. Entonces, si volvemos a la pieza, vemos que esta pieza fue enviada el 2 de abril del 98. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí ahí tengo tres memorias y una recopilación de leyes. Tengo una de 1874. Esa la podemos, creo yo, descartar porque está muy fuera del rango, aunque quizás se pueda. Pero bueno, vamos a intentar 1898. Esta parece muy adecuada. Intentamos abrir el archivo. Vemos que inmediatamente aquí me está señalando las partes del archivo donde se menciona última hora. Y si hacemos clic, él nos va a llevar a la página adecuada donde está. Aquí vemos que, bueno, aquí si leen un poco, aquí parece que ya estaban hablando el oficial encargado del servicio de última hora. Ok, definitivamente era un servicio, pero no nos dice mucho más. Aquí, bueno, ya que estamos aquí, aquí podemos ver cierto, una vista previa. Aquí podemos ver las anotaciones que yo he hecho dentro de este PDF en particular, pero sobre las anotaciones voy a hablar un poco más adelante. Este puede ser, pero este no tiene suficiente información. Si abrimos el siguiente aquí, recopilación de leyes y decretos, este es del 96, vamos a ver qué pasa. Si nos vamos aquí, oh, aquí tenemos algo, oh, ya me fue. Ok. Resolución del 24 de diciembre de 1896, por la cual se establece el servicio de correspondencia especial de última hora. Si seguimos leyendo, aquí fíjense cómo en tres clics encontré, bueno, si lo siguiésemos leyendo, absolutamente toda la información sobre esa marca, por qué se creó, cuánto era el pago del sueldo de las personas, cuál fue el motivo, el racional por el cual se creó esto y en qué horario funcionaba. Una cantidad de información interesantísima que me permitió pues rápidamente hacer un pequeño articulito que describe todo eso. Eso es una de las formas como el Cuica me pudo ayudar. Y ven que, ah, bueno, de hecho, aquí esto es otra de las cosas que digo. Vamos a suponer que no es solamente última hora. Vamos a ver qué dicen también de última hora con la U acentuada. Vamos a ver. Última hora con la U acentuada. Si puedo escribirlo bien. Oh, ahora nos pone muchísimos datos. Pero como sabemos que más o menos es de los años 90, 1890. Aquí vemos que nos restringe
todo el resultado a cuatro opciones y podemos seguir evaluando. Estas son las etiquetas que uno coloca cuando uno agrega, por ejemplo, esto olvidé comentarlo aquí, por ejemplo, cuando uno agrega un folder, una carpeta, podemos decirle que de una vez, de manera inicial, coloque en los nombres de las subcarpetas como etiquetas. Eso es muy útil, ya lo vamos a ver con la presentación de Martín. Y eso nos dan un grupo, un conjunto de etiquetas iniciales que luego podemos ir fine-tuning, regulando o ajustando como necesitemos. Otra forma como me ayudó o me ha ayudado fácilmente en Venezuela, entre 1892 y 1915, existió esta excelente revista llamada El Cojo Ilustrado. El Jesús María Herrera Irigoyen tenía una discapacidad física que él transformó en su marca. Era un empresario, tenía tipografías, cigarreras, fosforeras, también tenía esta revista y quiso involucrarse, entrar en el negocio de las tarjetas postales a finales de siglo, cuando era, bueno, comenzó, como ustedes saben, la época de oro de las tarjetas postales ilustradas. Porque, bueno, vemos algunas de ellas, son muy bonitas para la fecha, pero no se conocía nada. ¿Dónde podemos encontrar información? Por suerte, ellos tenían una revista que a mí me encantaba también, como les dije, colecciono libros y cosas del siglo XIX. Y por aquí yo tengo algo, ok, revista El Cojo Ilustrado. Y aquí, si quitamos esto, vamos a ver qué dicen sobre las tarjetas postales. Ups, esto no se puede. Ven, tiene detallitos que no está tan pulido, pero bueno, vamos a ver. Tarjetas postales, hay muchísimas. Que dicen tarjetas postales, vamos a seguir reduciendo la cuestión. Aquí tenemos una, en el 1901 tenemos 24 ítems, pero solamente uno menciona las tarjetas postales. Si lo vemos rápidamente, esto no parece hablar de lo que queremos. Si nos vamos al año 1902, por ejemplo, ¿cuál es la más antigua? 1902 la 254. Ok, aquí mencionan, vamos a ver si lo puedo agrandar un poco. Nuestra empresa pondrá en circulación próximamente la primera serie de sus tarjetas postales. Un dato bien interesante. Vamos a ver en qué fecha fue esto. El 15 de julio de 1902. Primera mención interesante. Vamos a ver cuál es la próxima. 254, 255. Vamos a ver qué dicen en el 255. Cuando nos vamos aquí, ¿qué encontramos aquí? La primera publicidad. Postales, El Cojo Ilustrado, colección artística, tarjetas postales, ilustradas con vistas, bla, bla, bla. ¿Cuánto se vendía? ¿A cuánto por mayor? Etcétera, etcétera. ¿Qué fecha es esto? 1 de agosto de 1902. Ya encontramos un dato interesantísimo. ¿Cuándo comenzaron a ser vendidas? Entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 1902. ¿Cuánto costaban? Incluso si hubiésemos leído más, vimos que la primera tirada ya sabemos que fueron 13 motivos distintos, y ya eso permite hacer un articulito interesante donde se mencionen todas esas cosas. Bueno, parte filatélica también, pero y aquí un registro visual, lo que sea que ustedes quieran hacer, pero eso es otra forma en que nos ayudó. Por último, y ya estoy llegando casi al final, no los voy a fastidiar más, espero que Ernest todavía esté despierta. Hace unos 10 años hice un artículo que tuve la suerte de que se volvió un poco popular entre los coleccionistas de las Indias Danesas, sobre las tiritas de coro. Y quise, hace poco, quise renovar el artículo y creo que Mauricio. Gracias, Mauricio. Ok, y lo quise renovar. Entonces comencé a buscar información sobre estas piezas y ahora con mi nueva herramienta. Entonces yo tengo muchos libros en francés, en alemán, pero
Fíjense, no voy a buscar tarjetas postales, estoy buscando dentro de los libros que tengo en alemán y vamos a ver qué me dicen sobre la vela, dónde me mencionan la vela. Ah, tengo de todos los libros que tengo, de los 23, hay uno donde lo mencionan. Vamos a ver qué encontramos sobre esas piezas. Esto va a tardar un poco, creo, porque es un archivo inmenso, son 1080 páginas y la mencionan en todas estas partes. A ver. Me disculpan que tarde un poco, pero como este archivo no lo abro tanto, no está en la memoria intermedia, como la llaman, y no se hace tan sencillo. A ver, ok, aquí me dice toda esta cantidad de cosas, pero tengo un problema. Yo no tengo la suerte de entender el alemán, pero les voy a dar un bono para esta charla. Aquí tenemos, por ejemplo, seleccionar texto. Si nosotros seleccionamos todo este texto, porque ya no es una imagen, podemos hacer lo que la mayoría haríamos, la primera herramienta que utilizaríamos es, bueno, el famoso copiar y pegar. Lo copio aquí y lo pego en un Google Translator, ¿correcto? Les voy a dar una nueva herramienta o espero que les sirva, una nueva herramienta para mí hace poco, que es un traductor que yo considero que es muchísimo mejor que el Google Translator, también es gratis y tiene una facilidad tremenda. Ustedes saben que para copiar y pegar las claves, el mapeo, la combinación de teclas es Control C, Control V para copiar y pegar, pero con DeepL, si lo tienen instalado, en vez de darle control C, le dan control CC dos veces. Vamos a ver qué pasa. Eso es lo que voy a hacerlo. Y lo estoy narrando porque no lo van a, no va a ver nada en la pantalla. Por eso lo narré con control CC. Y fíjense lo que aparece. Un traductor automáticamente me traduce esto con hacer control CC. Yo no sé español. Y esta es la traducción que él hace. Lo podemos traducir todo desde y hasta, podemos ver aquí, qué sé yo, inglés americano, también lo traduce de igual forma, es muy rápido, muy útil, está basado en lo que llaman machine learning, y ese es, a mí me parece un traductor fenomenal y se los recomiendo a todos, es DeepL. Y bueno, creo que hasta aquí voy a dejar el demo, déjenme stop share nuevamente. Y a mover esto para acá. Aquí voy a. Lo voy a hacer rápido, disculpen aquí. Creo que es esta. Ok. Ok. Volvemos aquí. Un repaso aquí de las herramientas que utilicé. Cuica, por favor, confirmen que están viendo nuevamente la presentación. Ok, gracias. Cuica, la versión paga, la versión open source. Les recomiendo que todavía utilicen, aunque dicen que es paga, con una cuenta gratis la pueden utilizar. El open source todavía tiene unos detalles que no me gustan. Aquí tenemos el DeepL que ya les dije, la herramienta de traducción. Aquí tenemos unas fuentes de información que les recomiendo visitar primero, sus universidades locales y sus bibliotecas nacionales. Por lo general, ya hoy en día la mayoría de ellas tienen alguna forma o algunos datos ya digitalizados que pueden acceder vía web. Bájenselo, coloquen en su PC y utilicen Cuica para eso. El HathiTrust Digital Library también es una unión de bibliotecas. Muy buena, a mí me encanta este Center for Research Libraries, es muy bueno también. La Biblioteca Nacional de Francia también me ha sido de mucha utilidad. Y aquí hay un compendio de fuentes filatélicas generales. Para algunas de estas, sobre todo para estas dos, yo creo que ellos van a tener restricciones por región, qué sé yo, solamente Norteamérica, solamente Estados Unidos, no sé. Yo les quiero pedir, por favor, no utilicen estos servicios para poder saltarse fácilmente esas restricciones, ¿ok? Y bueno, nada, esto es mi presentación. En este momento le paso la batuta a Miguel Ragnani. Bueno.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Will. La verdad que es muy interesante tu charla. Lo mío va a ser totalmente distinto porque ya no va a estar relacionado con la tecnología, sino con una situación que me enfrento yo constantemente, justamente por el campo de la filatelia de la cual me ocupo. Y es el hecho de, ¿cómo se llama? De que en muchísimas ocasiones me encuentro con material que no está catalogado previamente. Y uno no tiene información y tiene que, bueno, que organizarla y producirla. Yo los ejemplos que voy a dar son todos de fiscales, porque es lo que estoy trabajando y es donde me surgen todas estas cuestiones, pero sé que se puede extender esto a muchos otros campos. Por ejemplo, bueno, en nuestro país, por ejemplo, el tema de próceres y riquezas uno ha dado lugar a nuevas catalogaciones. Y bueno, y todo ese tipo de cosas requieren mecanismos similares a lo que yo voy a contar, o bueno, cada uno desarrolla sus propios mecanismos, ¿no? O se me ocurre el caso de Martín del Prato cuando cataloga los matasellos de ferrocarriles, o otro ejemplo de alguien muy activo acá, que es Alberto Villaronga, que tiene mucho trabajo en clasificación, sea de franqueos mecánicos, de enteros postales, de viñetas, etcétera. Es decir, este trabajo de catalogación es algo que los filatelistas muchas veces tenemos que hacer cuando nos abocamos a campos que, bueno, que no han sido estudiados hasta el momento. Esto está en presentación, ¿sí, no? No, no está en presentación, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, yo en mi caso, digamos, como productos ya realizados por mí, está este catálogo que yo ya publiqué, me lo publicó mi club, que es el Centro Filatélico Ituzaingó, Filatélico y Numismático Ituzaingó, hace varios años, y bueno, en mi país es bastante conocido. Y este otro, por ejemplo, que es una catalogación que yo hice hace poco, con un material bastante interesante que conseguí de la provincia de Formosa, pero bueno, este por ahora es un catálogo de uso interno, no está publicado, porque además considero que todavía no está finalizado y bueno, de veras hay que complementarlo con otras provincias, etcétera. Bien, quiero plantear el problema en estos términos. Voy a ser concreto en casos particulares, ¿no? Por ejemplo, el caso de Formosa. Yo tuve la suerte el año pasado de contactarme con una persona de Formosa que conseguía mucho material de archivo. Canjeamos, él coleccionaba material de correo, entonces hicimos canjes. Y me mandó realmente una cantidad enorme de material. Cuando yo me encuentro con este material y voy a los catálogos que existen, en realidad, yo les cuento, en Argentina sobre fiscales hay dos catálogos. Un catálogo que es de 1915, que es el catálogo Forbin, que fue, ¿cómo se llama?, publicado por Hubert Tellier, muy completo hasta 1915. Es decir que todo lo que tenga que ver con sellos fiscales hasta 1915, podríamos decir que está casi toda la información. De ahí en adelante es mucho más fragmentada. Hubo un inglés, Clive Ackerman, que hizo catálogos, entiendo que de varios países de América, entre ellas Argentina, y sacó un catálogo de varios tomos, son creo que 6 tomos. Allá por el año 2002, pero es un catálogo que en algunos aspectos está sumamente incompleto, porque bueno, justamente todo esto se va descubriendo con el tiempo. Y cosas que suelen ocurrir mucho, cuanto más moderno, más difícil es obtener la información, o se conoce muchísimo menos, ¿eh? Bueno, cuando yo voy al único catálogo, porque además la provincia de Formosa es una provincia bastante nueva, se formó recién en el año 58, o sea que en el de Forbin no figuraba, y en el catálogo de Ackerman había solamente 2 sellos mencionados de la provincia de Formosa. Tenía algunos más mencionados de la municipalidad de la ciudad de Formosa, pero de la provincia solamente tenía 2 sellos mencionados, lo cual es lo mismo que decir nada. ¿No es así? Bien. Y entonces, este, digamos, sería como el punto de partida del trabajo que uno tiene que hacer. Uno se encuentra con un material nuevo,
totalmente desconocido, no hay información previa, y entonces hay que producirla y hay que organizarla. En este tema, básicamente, el trabajo es de campo, quiero decir, no hay mucha información de archivo. Uno de los archivos, cuando busca información sobre leyes, sobre cuestiones fiscales, lo que consigue son las leyes que nos hablan de la reglamentación, pero no de los sellos que fueron emitidos, por lo menos en mi país. No hay información acerca de los sellos emitidos. Uno lo sabe cuando consigue el material, cuando consigue los archivos y cuando empieza a clasificar el material. Bien. Una cosa que, bueno, que por ahí puede parecer una verdad de perogrullo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, es el hecho de que cuando hablamos de clasificar el material, no podemos pensar que lo más importante es enumerarlo. O sea, la enumeración no agota el trabajo de clasificación, sino que fundamentalmente es entender la organización. Cómo están organizadas las emisiones, en qué época se hicieron, por qué se hicieron. O sea, tener una idea bastante abarcativa de la totalidad y de cómo se fueron dando a veces las emisiones. Yo muchas veces podría decir que me siento medianamente conforme, más allá de no conocer todos los sellos que fueron emitidos, sí tener una idea bastante clara dentro de todo, poder formarme una idea de cuáles fueron las distintas emisiones, qué tipo de sellos se emitieron en cada época. O sea, cuando uno empieza a armar la estructura de las emisiones, ya puede decir que empieza a conocer algo acerca de lo que fueron las emisiones fiscales, en este caso, de ese lugar. Acá pongo como ejemplo, yo estoy preparando una colección de esto de Provincia de Buenos Aires del año 1944 a 1969. Son unas emisiones sumamente complicadas, sacar un montón de series, un montón de variedades, es una cosa increíble, clasificar eso realmente es rarísimo, pero, digamos, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, por ejemplo, sacar los tipos básicos. Entonces, identificando los 5 tipos básicos, uno después puede ir profundizando en cada uno de ellos. Con eso quiero decir que uno cuando clasifica, uno se imagina una especie de árbol, donde hay un tronco y se van armando ramas. Entonces, bueno, lo primero es partir de lo general para luego después entrar en cada uno, por ejemplo, en este caso, en cada uno de los diseños que hubo en cada una de estas 5 épocas. Entonces, esto sería como un primer organizador, para después poder seguir profundizando y conociendo cómo se fueron dando las emisiones. Bien. Una cuestión básica que creo que todos estamos convencidos es que el trabajo filatélico es mucho más entretenido y mucho más productivo cuando se hace compartiendo con otras personas. Cuando uno trabaja solo, la cosa a veces es más complicada, uno puede equivocarse y no tiene control del error. En cambio, cuando hay varias personas que participan de lo mismo, más allá de que suman más información, la hacen más rica porque son distintos puntos de vista, uno ve lo que el otro no vio y cosas de ese estilo. Yo en mi caso, por ejemplo, en fiscales solamente somos 2 personas que estamos trabajando esto en forma sistemática y a mí me resulta muy enriquecedor, por ejemplo, Ernesto López es la otra persona, un amigo con el cual intercambiamos material, intercambiamos información, y él cuando hace una catalogación me la manda. Yo a veces recibo más material, se la completo y le digo, mira, te falta esto, te falta lo otro, y entre los dos vamos intercambiándonos información, y no solo, digamos, nuevos sellos, sino también nuevos puntos de vista que no habíamos visto. Por ejemplo, si vos te diste cuenta que en esta emisión hay qué sé yo, sellos que tienen un punto así, el otro punto asá, que tiene esta variedad y que tiene esta otra, y uno no lo había visto, por ejemplo, como que hay cosas que uno a veces no observa y el otro sí, y así nos vamos enriqueciendo mutuamente y se hace mucho más ágil y más ameno el trabajo, además de ser mucho más productivo. Es decir, que dentro de lo posible hay que ser generoso con la información, compartirla, porque además uno también, digamos,
recibe, así como comparte con los demás. Acá hay un ejemplo muy claro en los clubes, bueno, en mi club, en Ituzaingó, y sé que en otros también se han formado grupos de estudio, por ejemplo, en todo lo que es próceres y riqueza, o sea, los sellos ordinarios, que tienen muchísimas variedades, muy difíciles de analizar en mi país, ha convocado a grupos, por ahí de muchas más personas. Yo los fines de semana, cuando voy al club, encuentro con 5 o 6 personas alrededor de una mesa estudiando un mismo tema, y realmente se vuelve muy interesante. Bueno, otra cuestión que también es básica cuando uno va a clasificar es que uno necesita un gran stock. O sea, tener mucho stock me permite descubrir las variedades, las diferencias, etc. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, por lo menos en fiscales es clave, y pienso que también cuando uno compra grandes acumulaciones, que dice, qué sé yo, 1000 sellos iguales. Bueno, lo importante no es que, digamos, que sean 1000, con lo cual uno va a encontrar muchas cosas, sino además que sean de lugares distintos. Porque, digamos, si es una misma plancha que la cortamos en 100 pedacitos, la verdad que no me va a servir mucho para clasificar eso. Lo que ocurre, por ejemplo, mucho, los fiscales... no son fáciles conseguir. Cuando uno consigue, a veces consigue un archivo. Y cuando consigue un archivo, consigue una cantidad enorme. Por ejemplo, esto es parte de un archivo que venía de una empresa, de una fábrica, y estos son pago de sueldos durante años y años, y se acumuló un montón de material. Ahora, ¿qué pasa? Como todo proviene de una misma empresa, la empresa que hacía compraba 100 planchas iguales, toda la misma emisión. Entonces, si uno puede llegar a ser muy frustrante a veces revisar, pasarse horas y horas y horas revisando este material para encontrar que 1, 2 variedades, 3 variedades, para realmente en este tipo de emisión, por ejemplo, que eran varios años, lo que uno tiene que hacer es conseguir de varias fábricas distintas, que fueron comprando en distintas épocas, en distintos lugares, o sea, conseguir mucho material, pero además que sea de distinta procedencia. Eso es fundamental si uno quiere clasificar el material. Bueno, un tema que a mí me parece central es identificar cuáles fueron las series, cuál es la lógica de las series que se fueron emitiendo. Y lo voy a ejemplificar un poco con este caso que a mí me pasó cuando yo hice caja de ahorro, que... Algo que todos los que hacemos algo sabemos es que uno cuando publica el resultado de su investigación. Lo que no cuenta es cómo llegó a eso. Hay todo un proceso de errores y de nuevos hallazgos hasta que uno llega finalmente a convencerse de que lo que encontró es lo correcto. Y todo eso no se refleja en el trabajo final. Uno simplemente muestra el trabajo final. Pero esto fue todo un proceso, por ejemplo, acá identificar cuáles eran las series de este periodo, del 54 a mediados de los años 60. Cuando yo empecé a trabajar con Caja de Ahorro, había una clasificación previa que era de Eugenio Berizzo y otros 2 amigos más, que yo alguna vez conté que se habían publicado en la revista Mosaico de Brasil, y ellos conocían estas 2 series, que fíjense, son tipos similares, nada más que esta tiene la leyenda Ministerio de Finanzas de la Nación, y esta se modificó para quitarle la leyenda. Entonces estaban estas 2 emisiones, y en el medio había este otro sello de 10.000 pesos, que no está en ninguna de las 2 series, y esta era, así estaba el estado del catálogo en ese momento. O sea, una primera serie del 54 al 60, ese sellito de 10.000 suelto ahí en el medio, y esta otra serie posterior. Yo, buscando material, conseguí más cosas, y hice 2 hallazgos que fueron un poco el que me dieron el clic de esta situación. En primer lugar, el sello de 10.000 pesos no era uno solo, sino que eran 2, y se ve la diferencia aquí en donde está el número de control, que tiene, bueno, además de que este tiene el marco blanco, y este no, acá lo tiene interrumpido,
tiene algo que es importantísimo y es que acá el fondo es rayado y acá es ondulado. Y resulta que también encontré un sello que las personas que coleccionaban caja de ahorro hasta el momento no lo conocían y se sorprendieron cuando se lo mostré, que no es rarísimo, pero bueno, se ve que no lo habían visto hasta el momento, este sello de 30.000 que también tiene el fondo ondulado, con lo cual evidentemente estos dos sellos van a una misma serie y esta es de la serie anterior. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno revisa todo el material, hasta el año 63, y le estoy hablando desde 1915 hasta 1963, todos los sellos tienen este casillero con el fondo rayado. Y del 63 en adelante, hasta 1999, que se terminó el ahorro postal, el casillero es ondulado. Es decir, que acá hay un corte, acá se cambió ese sistema, o esa forma de ponerle el fondo a ese cuadro, y entonces acá tenemos otra emisión. Y así entonces pude organizar estas dos emisiones, donde este sello de 10.000, que aparecía como una emisión así suelta, en realidad era el valor alto de esta emisión que sí dice Ministerio de Finanzas de la Nación, aunque este no lo diga, porque cuando se hizo este último valor ya el ministerio no existía, era Ministerio de Economía otra vez, entonces se le sacó esa leyenda, pero sí es un último valor de esta serie. Y estos otros dos son los valores que le siguen, los últimos valores de la siguiente emisión que se hizo toda sin la leyenda. Después, profundizando un poquito el tema de las filigranas, finalmente terminé armando cuatro series diferentes. Dos que tienen una filigrana que nosotros llamamos Casa de Moneda República, que hay dos variedades distintas, muy diferentes. Después está esta otra que tiene la nueva filigrana que se hizo a partir del año 60-61, que es Casa de Moneda. Y esta que tiene la misma filigrana, pero es una nueva, un nuevo diseño. Es decir, que de dos series y un sello suelto, pasamos a cuatro series diferentes, lo cual nos está mostrando un avance, digamos, interesante para este periodo. Bien. Otra cuestión importante es el tema de los documentos. Los documentos muchas veces nos dan información adicional que el sello no trae. Y voy a contar una anécdota porque fue muy interesante, porque además uno cae en el error, se convence del error y durante mucho tiempo lo arrastra. Nosotros teníamos clasificados varios sellos del Registro Nacional de las Personas, que son excelente, que hace los documentos nacionales de identidad. Se llama. Y para nosotros, digo para Ernesto y para mí, esta era la serie que comenzaba en un peso y terminaba con el valor más alto de 200 pesos. Así lo estuvimos sosteniendo durante mucho tiempo, hasta que el año pasado yo compré, tuve la suerte de conseguir alguna documentación, que son simplemente unos talones donde se fijaban los sellos. Y claro, acá me encuentro con un absurdo, porque en el mismo mes, abril del 74, a una persona le cobran 6 pesos por sacar su DNI, y a otra persona le cobran 600 pesos. No, evidentemente esto es imposible, nadie va a pagar 100 veces más un trámite que otro. Y entonces, bueno, cae de maduro. Son dos monedas diferentes. Este sello de 200 pesos son 200 pesos moneda nacional, es decir, que es una serie anterior al año 70, una serie que debe haber estado hasta el año 69, y la serie siguiente es en pesos ley, y el equivalente a los 200 pesos eran 2 pesos. Es decir, que estos sellos son equivalentes entre sí y pertenecen a dos series diferentes. Entonces, volviendo un poquito para atrás, estos cuatro timbres pertenecen a la emisión posterior al año 70 y estos son anteriores al año 70.
Bueno, eso se pudo hacer gracias a contar con documentos, porque la verdad que si no, no nos hubiéramos dado cuenta, porque además fíjense que los matasellos no tienen fecha, ¿eh? Entonces no hay cómo saberlo y bueno, y uno a veces, digamos, se confunde y no lo sabe. Tengo ahora una situación similar con la Municipalidad de Formosa, porque de la Municipalidad de Formosa tengo muchos sellos con pesos que son así modernos. Y hay algunos que los pude separar porque tienen el matasello con el año, pero hay otros tipos que todavía estoy dudando, porque para nosotros pesos pueden ser pesos moneda nacional, usados hasta el 60, pesos ley, utilizados entre el 70 y el 83, y los nuevos pesos que son los que usamos ahora, que se empezaron a usar en el 92. Y da la casualidad que los sellos de la Municipalidad de Formosa no cambiaron mucho en su formato. Entonces parecen todos de la misma serie o lo que sea, tienen diferentes tipografías, uno por ahí puede empezar a buscar, pero se complica mucho si uno no tiene los sellos en documentos o por lo menos con un matasello con el año, ¿eh? Y me pasa eso, por ejemplo, que por ahora lo estoy analizando y estoy tratando de buscar más material a ver si puedo terminar de concluir ese trabajo. Bueno, otra cosa que aparece mucho en fiscales, pero podría aparecer en otras situaciones, es el hecho de ciertas similitudes y paralelismos entre una cosa y la otra. En la Argentina se dio desde la segunda mitad de los años 50, que Casa de Moneda de la Nación se hizo cargo ¿cómo se llama?, de imprimir los sellos fiscales de casi todas las provincias. Hay algunas provincias que no, Buenos Aires no, por ejemplo, Entre Ríos tampoco, pero la mayoría de las provincias sí le encargaron a Casa de Moneda que hiciera sus sellos. Y entonces los sellos, desde esa época hasta cuando se dejaron de usar los sellos, hay provincias que todavía los usan, pero la mayoría ya dejó de usar, en la Nación también, ahora se usa todo timbrado, mecánico, ¿eh? Pero digamos hasta la época de los pesos, de los australes más o menos, que se hicieron sellos, hay un paralelismo muy grande, por ejemplo, las tipografías. Yo, por ejemplo, acá pongo en forma paralela los sellos nacionales con los sellos de la provincia de Formosa. Fíjense, por ejemplo, los faciales. Este facial es idéntico a este en su formato. Este es pesos moneda nacional. Es la primera mitad más o menos de los años 60. La segunda mitad de los años 60 se usó este otro formato, que si ustedes ven, por ejemplo, en vez de un punto redondo tiene un cuadradito. Y la S de pesos no tiene la rayita que sobresale, sino que la rayita parte de ahí para abajo. Es muy distinta el signo pesos. Después aparecen pesos con la denominación ley 18.188, esto en el año 70, fíjense igualito a esto, y ya después, en el 75, si bien era la misma moneda, se le quitó la leyenda 18.188. Entonces uno puede hacer un paralelismo. ¿Y cuál es la ventaja? En el caso de los sellos nacionales, por ejemplo, cada letra corresponde a un año, ¿eh? Así son las series, es muy ordenado eso. Entonces uno ya sabe, de acuerdo, por ejemplo, la C es del año 68. Después la D en el 69. A ver, C. A, B, C, D, E. Y la E es del 70, por ejemplo. Acá empiezan los pesos ley. Disculpen el lapsus. Entonces uno va sabiendo, y bueno, y la X, porque después es X, Y, Z, después empieza A, B, C otra vez, ¿no? Entonces uno acá sabe de qué año es cada sello, y entonces establece el paralelismo y puede saber más o menos en qué periodo se hicieron estos sellos, donde fíjense que no cambia la serie. Durante toda la década usan la letra A y durante la otra década usan la letra B, pero bueno, uno lo sabe por paralelismo y sabe que estos sellos que no tienen leyenda 18.188 serán más o menos del 65, del 75 en adelante y que este es del 70 y así.
Otras cosas que uno puede analizar, más allá de estas cosas que vemos, es la filigrana, el tipo de papel, etc. Es decir, que haciendo estudios paralelos, uno puede más o menos saber de qué época es cada sello, aunque no lo tenga escrito. Para dar otro ejemplo, me imagino que, por ejemplo, en el caso de los cuando uno estudia matasellos, si bien hay matasellos distintos para cada localidad, el tipo de matasello que se usa en una época suele ser muy similar en distintos lugares del país. Entonces uno por ahí tiene un matasello que no está clara la fecha, pero por el tipo de matasello puede ubicarlo en determinado periodo, etc. Entonces los paralelismos nos ayudan mucho para clasificar el material. Bueno, otra cosa interesante o importante tener en cuenta es cómo codificar. Básicamente uno sabe que en un catálogo lo más simple es poner los sellos por orden, del 1, 2, 3, así hasta. Esto nos permite muchas cosas, incluso uno sabe cuántos sellos se emitieron, etcétera, etcétera. Pero en realidad la función más importante de la codificación es poder, digamos, en forma clara, precisa y cortita, digamos, identificar cada sello. O sea, el sello 28 es el sello 28, ya está. O 28A, o en fin, como se haya codificado. Yo en distintas circunstancias me encontré con distintos asuntos como para resolver cómo hacer esa enumeración para evitar omisiones o futuros cambios que vuelvan engorroso el tema de lo que uno ya hizo. Y voy a contar algunas cositas simples, porque yo sé que puede haber codificaciones más complejas, ¿no? Pero en este caso, digamos, son bastante simples. Uno es el caso, por ejemplo, de cuando yo hice el catálogo de caja de ahorro, había sellos que yo no había descubierto, no los tenía, pero la lógica de las emisiones me permitían suponer que quizás se hubieran emitido. Por ejemplo, en toda la primera época había determinados valores que se repetían en todas las emisiones. Lo que cambiaba en la emisión era la filigrana, el tamaño del sello, pero en sí tenían la misma lógica, los mismos valores, los mismos colores, etc. Entonces una determinada emisión, por ejemplo, esta es una época donde salieron dos emisiones con filigranas distintas, que dicen ahorro, no dicen ahorro postal, tienen la A y la P y tienen una alcancía, se las conoce como filigrana ahorro postal, y son, digamos, las más escasas porque se usó muy poco tiempo. Y ¿cómo se llama? Y me faltaban sellos de la emisión. Yo sabía que las emisiones eran estos valores que están acá, incluso había de 500, pero también tenía pruebas de que se habían interrumpido por mucho tiempo el de 500 pesos porque sobraban y no se hacían nuevos hasta que no se acabaran los anteriores. Entonces, pero no sabía, por ejemplo, me faltaba el de 30 y 100 pesos acá, me faltaba el de 3 pesos, el de 50, y no sabía si se habían hecho o no. Entonces opté, y por supuesto lo apliqué al principio del catálogo, que iba a poner en rojo, y con este símbolo, los sellos, que esto significaba que, digamos, que posiblemente se habían emitido, pero que no se conocían hasta el momento. ¿Para qué hago esto? Para salvaguardar el espacio, digamos. Es decir, uno no sabe si existe un 50, pero si llega a aparecer es un 50 y ya está. Y no tiene que estar modificando todo el catálogo. En mi caso, yo hasta ahora, desde que hice este catálogo, encontré este sellito de 100 pesos que no estaba. Fíjense, figura acá en rojo, no había visto ninguno, pero bueno, al revisar nuevo material lo encontré, y entonces del momento que yo lo encuentro, si yo le quiero transmitir a alguien, le digo, encontré un 52 M grande, que para nosotros M grande quiere decir paralelo al lado mayor, eso se lo hicieron ya cuando empezaron con el estudio de papeles en correo, y M sería horizontal como paralelo al lado menor. Entonces yo ya sé que este sello que yo encontré es un 52M. Y no tengo que hacer una mayor aclaración, nada más que simplemente decir lo encontré. O sea que esto ya tendría que ir en negro, y yo le pondría varias R's, tres R's por lo menos. ¿Cómo le puse a este? Bien. Este es otro caso distinto. Formosa
Yo lo único que cuento por ahora es con el material que me mandaron el año pasado, dos remesas ya me mandaron, la verdad que avancé bastante, por lo menos sé que ya tengo una idea bastante clara de cuáles son las emisiones que fueron saliendo, pero no puedo estar seguro de tener todos los valores, es posible que se hayan hecho otros. Entonces, en este caso, y esto Ernesto fue el que inició estas cosas, en general las emisiones las tomamos por decenas o por centenas en algunos casos, por ejemplo las nacionales, que cada serie tiene 70 sellos, entonces cada año es 100, 200, 300, empezando desde ahí. Y acá, por ejemplo, yo fíjense en esta serie, por ejemplo, empiezo en el 81, llegué hasta el 91, pero el siguiente sello no es el 92, es el 101. Porque los 80 y los 90 los dejo para esta emisión por si me aparecen más sellos de esta serie. Esto, claro, se pierde el papel de saber cuántos sellos se emitieron, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es poder identificar qué sello es cada uno de ellos, poder mencionarlo. Che, tenés un número 85 repetido que a mí me falta, de ese tipo de cosas que uno hace, o lo que sea. Y entonces resguardamos el espacio por los que puedan aparecer en el futuro. Si con el tiempo uno entendiera que ya tiene un estudio suficiente, como que ya está satisfecho de que conoce todo lo que se emitió en la provincia de Formosa, quizás pueda modificar esto y hacer una numeración correlativa con el peligro de que por ahí tenga que ocurrir, como a veces ha ocurrido en el Ibertelier con algunos países, que está el sello 3, 4, 5, 5A y 6, y uno dice, ¿por qué este 5A? Porque cuando hicieron el catálogo no lo conocía. Apareció después, entonces para intercalarlo le pusieron 5A, por ejemplo. Pero hay que tratar de evitar eso que ocurra, digamos, con la mitad de los sellos de un catálogo. Bien, en este caso, por ejemplo, esto es en la provincia de Córdoba, en los años 60, fue... Y después, tienes que robar. A ver, alguien ahí... Bien. ¿Cómo se llama? En la provincia de Córdoba, en los años 60, cuando yo tomé el material... me di cuenta que era sumamente complejo, en total había como 10 tipos diferentes, al principio era un dolor de cabeza, y bueno, uno se toma el trabajo de organizarlo, y entonces después ahí lo que uno codifica son las series y las subseries. Entonces, por ejemplo, bueno, yo en ese periodo identifiqué 3 series, decidí llamarlo así, una serie que sería con el facial grande, ese que tenía el círculo redondo. Después esta, que de ese hay dos tamaños, hay un sello más grande y uno más chico, entonces uno es una serie 1, el otro una serie 2, y después está esta, que es la serie 3, de los años 60, ¿no? Que es la que tiene este sellito con el cuadradito. Bien. Pero a su vez, de esto hay subtipos que acá los diferencio, que tienen que ver con, estas son cosas que ya tenemos estudiadas con Ernesto, que son los tipos de papel, de número de control, fíjense que este es distinto que este, son dos tipos distintos, y a su vez los papeles y las filigranas y qué sé yo. Entonces uno codifica las series, y si por ejemplo uno va a exponer el material, no necesita estar describiendo cada sello, sino que le pone el código que en algún lugar tuvo que ubicar para que se pueda identificar las características de los sellos. Bueno, distintas cosas que pueden aparecer en una catalogación. Bueno, y finalmente lo que quería comentar, el tema de las sobrecargas, porque son las cosas que nos generan mucho ruido en la catalogación, ¿no? Porque digamos, es como que se complica bastante cómo hacer para ordenar, para organizar, porque van apareciendo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que, claro, la Ciudad de Buenos Aires le encargaba a Casa de Moneda que hiciera los sellos, pero no los hacía directamente, entonces se le iban atrasando las cosas, y entonces recurrió durante la década del 70 muchísimo al sobresellado, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que hacer
¿cómo se llama? Con los sobresellos, es identificar las distintas funciones, los distintos momentos, las distintas series. En definitiva, sería identificar las series, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, yo veo como tres épocas totalmente distintas y diferenciables. Una, por ejemplo, al principio, que simplemente se trata de un cambio de moneda, es decir, los 50 pesos pasan a ser 50 centavos ley, el 150 pesos pasa a ser un peso 50, y así, o sea, se traduce a la nueva moneda el sello para conservar el valor. Y de esto, por ejemplo, hay dos series distintas, vemos esta forma y esta otra. Luego, ya más o menos en la década, en los años 72 al 75, lo que hay son pequeños ajustes de tarifas que se hacen justamente por ordenanzas tarifarias. Esta OT quiere decir ordenanza de tarifa, ordenanza tarifaria, donde fíjense que son pequeños ajustes, entonces de 6 pesos pasa a 10, que sea de 15 a 20, de 20 a 25, y todo esto sale por una ordenanza de ese año, ¿tá? Pero después, ya avanzada la década del 70, viene la época de la hiperinflación, y ya directamente esto explota, y entonces directamente se pasan a valores enormes. Si uno tiene un sello de 50 convertido en uno de 17.500 pesos, uno de 25 convertido en 2.500, etc. O sea, son tres periodos totalmente distintos, y entonces a partir de esto, una vez que uno separa esto, recién ahí puede organizar la serie y decir, bueno, está esta serie buscando todos los valores que haya, etcétera, etcétera. Bien. Y una última cuestión que tiene que ver con esto, cómo la manera práctica que nosotros encontramos de mencionar esos sobresellados para evitar, digamos, la duplicación de información o que la cosa se vuelva más complicada. Y sobre todo porque uno tiene que referir a sellos emitidos anteriormente. Y no los puede poner todos juntos. Yo puse la emisión, por ejemplo, esta emisión, la primera emisión en pesos ley, no voy a poner este sello, que es de una época totalmente distinta, pegado con este. Lo voy a poner mucho después. Entonces, bueno, cuando llega el momento, cuando uno ya organizó la serie, cuando ya ve el tipo de sobrecarga que se utilizó, entonces, bueno, también es una serie que la enumera, en este caso la empecé en 150, enumero los valores, pongo el valor original, esto es lo mismo cuando dice 1.000 pesos sobre un peso, ¿no? Esto está en todos los catálogos, y el número de sello base. Entonces, por ejemplo, acá hay dos 3.000 pesos sobre 3 pesos que son diferentes, uno me remite al sello 55 y el otro me remite al sello 103, que evidentemente los sellos base son totalmente diferentes. Una manera práctica de mencionarlo y que entonces el filatelista pueda saber de dónde venía esto. Bueno, con esto creo que di unas ideas más o menos básicas, y bueno, el tema ahora es ponerse, ¿no? Y como dice ahí Mr. Bean, un trabajo que, bueno, él dice que no cree que lo logre, pero yo, conociendo que los filatelistas somos muy tosudos, sé que poco a poco todo ese material que vemos ahí en algún momento van a estar ordenado, clasificado y puesto en un álbum como corresponde. Les agradezco mucho la atención y bueno, y ahora le voy a dejar lugar a Martín que siga con su parte. Y muchas gracias a mi oficina y por supuesto a Will que organizó todo este show and tell tan divertido e interesante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí ¿me escuchan? Hoy ha sido medio complicada mi entrada, esperemos que me escuchen. Bueno, ya hemos visto un poco el cómo, el qué buscar, el cómo ordenarlo, y ahora lo que voy a ver ahora es una partecita que es como completando lo que ya dijo Will, pero orientado principalmente al material que no es textual. Will principalmente se centraba en todo el material que tiene texto y que puede ser buscado con Quika, que la verdad es muy, muy práctica la aplicación, realmente muy, muy, muy buena. Realmente para mí fue un descubrimiento esto de Will, y la verdad que creo que debería aplicarlo todo lo que es la parte textual. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora
y cómo organizamos estos datos, sobre todo aquellos elementos que no son textuales. Para eso vamos a trabajar un concepto, ¿cierto? Bueno, yo como analista de sistema, como ingeniero de sistema, trabajo todo en bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Vamos a trabajar, primeramente, pensemos cómo organizamos los datos. Los datos pueden ser dos tipos, textos, documentos textuales o imágenes, escaneos, gráficos, reproducciones. La primera parte, los textos, documentos textuales, ya lo explico muy bien y yo recomendaría que hagan tal cual como Will planteó. Vamos a centrar entonces nuestra atención en el tema de las imágenes, escaneos, gráficos, reproducciones y elementos de tipo de imágenes. A esto vamos a organizar una base de datos y tenemos dos formas de armar una base de datos. La primera es utilizar un software específico de base de datos. Para eso tiene que ser una persona que conozca el tema, o sea, generalmente un profesional en el tema, que va a trabajar con motores de base de datos relacionales, como Access, SQL Server. Existen versiones de, digamos, de tipo gratis, como SQL Lite, MySQL. Hay un montón de tipos que se pueden llegar a aplicar. Y la otra situación sería organizar las carpetas de la computadora como base de datos. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los filatelistas no son analistas de sistemas, voy a suponer y voy a plantear el problema pensando en la mayoría, ¿no es cierto? De que no van a tener acceso o no van a manejar fluidamente sistemas de base de datos, entonces van a querer trabajar de una manera cómoda y práctica, que es utilizando lo que ya existe en la computadora, lo que uno tiene en Windows. Yo lo voy a hacer con ejemplo en base Windows, pero es aplicable tal cual en Linux o en OS2 o en sistema Macintosh. O sea, cualquier otro sistema son muy similares todos y se pueden aplicar. Entonces, vamos a organizar entonces las carpetas de mi computadora como base de datos. Ahora, bueno, para eso lo primero que tengo que saber qué es lo que es una base de datos. Una base de datos, ¿qué sería? Vamos a dar una definición de base de datos, una definición simplificada, o sea, es un poco más compleja, pero vamos a dar bien elemental. Es un conjunto de datos ordenados a los cuales se puede acceder con facilidad. Estos datos, ¿cómo lo organizamos? ¿Lo organizamos en tablas o en carpetas? Entonces empecemos primeramente por definir qué es una tabla. Una tabla es cada tipo de dato que guardo en esta base de datos. ¿No es cierto? Por ejemplo, la lista de las localidades de un país es una tabla. Las marcas postales de cada localidad sería otra tabla. Por ejemplo, si yo estoy organizando, en mi caso, los ejemplos los voy a dar más con marcas postales, que son datos gráficos, y que es más lo que yo normalmente escribo y que a ella he escrito ya varios días. Esos datos dentro de cada tabla, yo lo que meto son registros. Ahora, ¿qué es un registro? Que es cada unidad de información completa de una base de datos. Cuando se trata de información de una imagen, es común ver el término metadato, que ya un poco lo comentó Will. ¿No es cierto? El metadato es la imagen más toda la información adicional que tiene la imagen. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el caso de que decía Will, era el libro más todas las anotaciones que uno le va poniendo al libro, por ejemplo. Si es la imagen de un matasello, el registro tendrá la imagen en sí misma, las dimensiones, el tipo de marca, si es una marca fechadora, la localidad de referencia, el uso, el color. A veces ciertos metadatos de imagen están embebidos, o sea, metidos dentro de la misma, tales como la escala, la medida, la resolución, el tipo de compactación, los colores. Esto sobre todo va a estar, si es que yo elegí adecuadamente, el tipo de archivo en el cual guardo esa imagen. Si yo guardo la imagen en un tipo de archivo que no me permite guardar la escala, y voy a perder la escala. ¿No es cierto? Ahora, cada registro consta de campos. Entonces viene la pregunta, ¿qué es un campo? Un campo de un registro es cada información puntual dentro de ese registro. Por ejemplo, en lo que decíamos recién, el color, las dimensiones, cada información puntual de ese registro sería un campo de ese registro. Ahora, muy bien, esas bases de datos, ¿no es cierto?, me llevan a tablas.
Esas tablas, a su vez, yo meto dentro de las tablas, lo que meto son registros, y cada registro, a su vez, está conformado por campos. Ahora, muy bien, esto si yo estoy utilizando un sistema de base de datos, ¿no es cierto? Un sistema de base de datos específico para el trabajo de base de datos, pero en realidad a mí me interesa trabajarlo dentro de la computadora. Y dentro de la computadora lo que yo voy a tener no va a ser, ¿no es cierto?, un sistema específico de base de datos, sino que lo que voy a tener, vamos a tener bibliotecas, que serían las bases de datos, carpetas, que serían las tablas, archivos, que serían mis registros, y la descripción de cada archivo, que serían los campos. Lo que voy a hacer es plantear una traducción de una situación a la otra para poder identificar estas situaciones desde lo más chico hasta lo más grande. Vemos acá, ahí no sé si me está saliendo una cosa en el medio, ahí está. Los principios básicos de organización de una base de datos. Cuando yo estoy organizando una determinada base de datos, ¿cómo organizo estos registros? Estos registros dentro de la base de datos, yo los organizo de tal manera de que cumplan determinadas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que voy a exigir? El primer principio, el principio de utilidad. Yo no tengo que tener información inútil. Es muy común que uno guarde todo de todo y de pronto es un despelote poder encontrar nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que busco es que solamente esté lo que sirve, digamos, para ocupar espacio y hacer toda la información que no es, que es inútil, me ocupa espacio y dificulta encontrar lo que verdaderamente importa. Segundo, la normalización. ¿Qué llamamos normalizar una base de datos? Es que yo no tengo que tener información repetida. La información que ya tengo en un lado no tengo que tenerla en otro. ¿Por qué? Porque me es inútil. En realidad me ocupa espacio al vicio y me dificulta encontrar la información. Tercero, completitud. Los registros deben armarse de tal manera que esté toda la información que yo necesito. Yo no puedo, digamos, tener la información a medias. Entonces tengo que prever qué registro y que tengo que tener para que tenga toda la información. A su vez, todos los registros tienen que ser iguales, o sea, la información tiene que ser uniforme. La racionalización, no debe haber información de más. Este está muy vinculado con la utilidad. Una cosa es información de más y otra cosa es información inútil. Yo puedo tener información que pueda llegar a ser útil, pero a nivel de mi trabajo, de lo que yo estoy guardando, en realidad no me sea relevante. En ese caso, bueno, tengo que ver qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena tener en cuenta. Y por último, la uniformidad. Los datos están organizados de tal manera, de una manera uniforme, o sea, siempre que sea posible, obviamente, el mismo tipo de información tiene que estar siempre exactamente de la misma forma. Si yo tengo los datos organizados de distinta forma, las mismas datos, me va a ser muy difícil poder encontrar nada de lo que busco. Entonces pasemos ahora a los conceptos que ya habíamos estado viendo, que es lo que eran estas bibliotecas. Las bibliotecas, o sea, que es lo que yo voy a plantear la base de datos, ¿cómo armo una base de datos dentro de mi computadora? Para armarlo eso, lo que voy y voy a una parte, si yo tengo el explorador de Windows en mi computadora, tengo acá un iconito que dice bibliotecas. La mayoría esto no lo usa, porque no saben para qué sirve. Acá lo único que ven es mis documentos, imágenes, pero yo puedo crear mis propias bibliotecas. ¿Qué es una biblioteca? Una biblioteca es cuando yo, en vez de ser el equivalente a una base de datos, es cuando yo tomo un montón de carpetas y archivos y les pongo un acceso directo desde ese lugar. Por ejemplo, en mi computadora yo tengo 5 discos. Tengo varios discos. Tengo disco D, E, F, G, L, tengo a su vez un montón de discos de red, disco R, o sea, debo tener cerca de 10 discos diferentes, con más de 10 terabytes de información. Evidentemente, eso yo no puedo armar una carpeta con todo, me es imposible.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Para evitar ese problema, me armo una biblioteca. Es más, el armado de biblioteca me permitiría que un mismo dato esté en dos bibliotecas diferentes. Y no estoy repitiendo el dato, lo tengo en un solo lugar, simplemente lo vinculo con dos bibliotecas diferentes. Esas bibliotecas, ¿cómo creo una biblioteca? Simplemente pongo el botón derecho del mouse, me aparece esta opción, le digo nuevo y creo una nueva biblioteca. Esa biblioteca que creo, una vez que la creo, yo, por ejemplo, puedo crear la biblioteca Filatelia, por ejemplo, por crear alguna. Dentro de esa biblioteca Filatelia, después yo me voy a cada una de las carpetas que yo quiero agregar a esa biblioteca Filatelia. Por ejemplo, yo tengo dentro del disco desarrollo, tengo una carpeta Filatelia donde yo tengo las colecciones. Entonces yo vengo acá, pongo el botón derecho del mouse nuevamente, tengo una opción que me dice incluir en biblioteca, y lo agrego y lo incluyo en la biblioteca Filatelia. Ojo, yo puedo incluir una misma carpeta en dos o tres bibliotecas diferentes, sin que me afecte. Entonces, ¿qué es lo que me permitiría? En un solo lugar de la computadora, acá voy a dejar de compartir y voy a seguir con el disco de mi computadora, dentro con el explorador de Windows de mi computadora, para que lo vayamos viendo en función de cómo lo voy trabajando de una manera más cómoda. Veamos acá. Yo tengo acá mis bibliotecas. Dentro de las bibliotecas creé la biblioteca Filatelia y esa biblioteca Filatelia voy a tener distintas carpetas que yo fui metiendo adentro. Localidades, artículos, colecciones, exposiciones y BMP que serían. Cuando yo me paro dentro de cada una, en realidad me va directamente a la carpeta correspondiente en el disco que corresponda. Entonces yo no tengo que andar buscando disco por disco, carpeta por carpeta, porque yo tengo todo directamente metido en una sola biblioteca. Eso, ahí viene la importancia de poder después organizarse, dijimos. La biblioteca vendría a ser el equivalente a la base de datos. Cada una de estas carpetas que yo fui metiendo serían las tablas que yo voy a tener. ¿Puedo tener subtablas? Sí, tantas como yo quiera, que serían las subcarpetas que voy a tener. Por ejemplo, yo acá estoy metiendo, por ejemplo, en este caso, estoy poniendo todas los originales, las fotos que yo tengo de distintas piezas postales de distintas localidades de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, bueno, recién habló Miguel Revignani, Miguel Revignani vive en San Miguel, vamos a buscar, por ejemplo, qué es lo que tengo de San Miguel. Vengo acá a la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener acá San Miguel. Creo que estaba, lo tenía como capitán, no, lo tengo como... Tengo ordenado, bueno, podría buscarlo directamente acá arriba, sería más rápido, pero vamos a buscar más por este lado. Busquemos acá, San Miguel, RS, Santa Sería, San Miguel. Tengo acá, y yo tengo las piezas que corresponden a San Miguel. Esto, bueno, el Windows me permite a mí poder visualizar los contenidos de cada carpeta. Yo normalmente las tengo por detalle, los puedo organizar por iconos y veo acá todas las piezas. Una cosa que es muy práctica para poder aprovechar las bondades del Cuica es, a su vez que yo pongo organizadas todas las imágenes, ponerle un texto a la imagen con una codificación y ponerla a su vez toda la descripción correspondiente para poder encontrarlo fácilmente también con un buscador tipo Cuica. La idea de esto es más o menos dar un pantallazo de una pequeña idea de cómo organizar una pequeña base de datos, una muy elemental base de datos, a partir de lo que ya disponemos en la computadora, por eso lo mío fue muy cortito, ya Will lo dio como más profundo con el Cuica, sino simplemente el ver cómo puedo guardar, cómo organizo dentro de mi computadora las cosas sin saber necesariamente trabajar con base de datos. ¿No es cierto? No tengo que ser, digamos, un analista de sistemas para poder trabajar esto, que es la idea de que, bueno, aprovechemos las herramientas que ya existen. Esto, obviamente, apoyado con buscadores de alto nivel como el Cuica, ayuda muchísimo a poder encontrar toda la información. La idea de esto era dar simplemente un pantallazo como para
cerrar y darle, digamos, darlo completo, o sea, cerrar todo el tema que comenzó excelentemente Will, lo dio también impecable Miguel, y bueno, lo mío es más un poco el cerrar el tema para que, bueno, después Will, ahora que le doy la palabra, termine la charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Siendo cónsono con mi habitual torpeza, hubo una parte muy pequeña que olvidé comentar. No va a pasar más de 2 minutos, lo prometo, pero es bien importante. Les prometí hablar sobre las anotaciones, que es una parte de la investigación muy importante. Estos cuadros, y aquí tenemos el Cuica nuevamente, estos cuadros azules, aquí por la, podemos agregar anotaciones. Si aquí hay un texto que nos interesa, simplemente lo subrayamos y escribimos lo que querramos escribir, y aquí le podemos colocar las etiquetas que querramos. Luego podemos ver, por ejemplo, esta es una que ya yo tenía de una investigación que estoy haciendo, parte de lo que escribí sobre este caso en particular, y le puse la etiqueta de fraude 1887-88. ¿Cómo nos sirven estas anotaciones? Porque luego podemos venir aquí, no sé si el Zoom estará tapando, pero podemos ir aquí a estas anotaciones, y aquí vemos todas las anotaciones que he hecho sobre esta documento en particular. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer aquí un pop-up que nos permite luego generar un documento muy particular con todas las anotaciones que ya yo he hecho sobre esto. Esto lo puedo imprimir, lo puedo generar en PDF. ¿Qué tenemos aquí? Primero, la descripción del archivo, en qué página es, una imagen de lo que yo capturé con los datos que yo escribí sobre ellos, y una que fue lo que Cuica entendió. Perdón. El análisis textual de lo que entendió esto. Esto luego lo imprimimos, lo pasamos a Word, hacemos cualquiera de análisis que querramos hacer sobre ellos. Ahora sí, si me permiten, voy a continuar con la charla como estaba inicialmente pensada. ¿Están viendo nuevamente el PDF? Por favor, confirmen. ¿Sí? Ok. Esta es una charla muy especial para mí, muy, muy, muy personal, que me da gusto hacérsela a ustedes. Yo la llamé el último acto de amor hacia nuestras colecciones. A nuestras colecciones, todos nosotros los que estamos aquí, todos los filatelistas, le dedicamos tiempo, muchos le dedicamos un espacio importante en nuestros hogares, en nuestras oficinas, le dedicamos dinero, le dedicamos mucha atención y le dedicamos muchísimas cosas más. Salvando, obviamente, las diferencias del caso. Ah, ¿por qué lo hacemos? Pues obviamente porque amamos nuestro hobby, ¿correcto? Entonces, haciendo un símil, repito, guardando las diferencias, es un poco parecido a lo que hacemos con nuestra familia. A nuestra familia le transmitimos valores, le damos educación, fomentamos nuestra cultura en ello. ¿Para qué? Para darles pues las mejores condiciones posibles. ¿Con qué objetivo? Prepararlos para el futuro. ¿Y qué es lo único que realmente sabemos del futuro? Hay solamente una cosa de la cual podemos estar seguros de nuestro futuro, y es que inevitablemente todos vamos a morir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos preparar nuestras colecciones para cuando ya no estemos en este mundo? Una opción, obviamente, es venderlas. Otra opción, por supuesto, es donarlas. Pero, ¿qué pasa si no queremos venderlas? Yo no quiero vender mi colección. Ya yo tomé esa decisión. Yo no la voy a vender a menos que pase una emergencia increíble. ¿O qué pasa si, ok, yo estoy dispuesto, yo la voy a vender en algún momento? ¿Y qué pasa si nos sorprende el pasaje de ida sin vuelta antes de poder venderla? Pues eso trae un gran problema. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? Aquí es donde entra en juego lo que llaman las 5 P del éxito.
Esto es Proper Planning Prevents Poor Performance. Esto es una frase que dijo Stephen Keagey y que tiene, se traduce más o menos como una planificación apropiada evita un desempeño pobre. ¿Qué es, qué significa como filatelistas un desempeño pobre al vender nuestras colecciones? Pues obviamente que no se vendan o que se vendan mal. Pero hay incluso algo que yo considero peor. ¿Qué sería? El hecho de que le causemos un dolor de cabeza aún mayor a nuestras familias. Porque ahora, si media naranja, nuestra esposa, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, no son filatelistas, no saben lo que tienen, muy probablemente cometerán muchos errores al tratar de salir de nuestras colecciones. Este es el peor error que nosotros podemos cometer como filatelistas. Entonces, ¿cómo nos podemos asegurar un buen desempeño? En mi opinión, con planificación. Y esa planificación, en este contexto, yo la llamé el último acto de amor hacia nuestras colecciones y de hecho debió haber dicho hacia nuestras familias, quizás como filatelistas. Para esto, yo no encontré, yo no sé cómo se llama en inglés, no, traté de buscar, no sé. Yo lo llamé disposición de colección, muchas veces también lo he llamado deposición de colecciones. Ciertamente no sé el concepto académico, el concepto, qué sé yo, de la Real Academia, pero más o menos me creé esto. Simplemente es un documento con una descripción del contenido de un álbum o de una colección donde estén datos interesantes, importantes sobre ese álbum o sobre esa colección. Datos sobre el seguro, si está asegurado, cuáles son las piezas interesantes que hay, cuál es su valor aproximado, costo también, si guardamos registro de las piezas importantes que hemos comprado y las instrucciones, perdón, y las instrucciones sobre qué hacer con él. Esto es el que yo, una de las versiones que utilizo, esto, hay un punto importante, yo esto tengo como método cada vez que cumplo años, yo reviso cuáles fueron los álbumes que, o las colecciones que cambiaron de manera importante su valor y actualizo esta página, borro la anterior y la rehago. ¿Qué es lo que tienen? Vamos a ver aquí esto básicamente. Le digo instrucciones para disponer de este álbum, este documento, obviamente no tiene, describe el valor de este álbum, su valor y cómo disponer de él, no es un documento legal, pero servirá, debería servir en la toma de decisiones durante tiempos difíciles y que sigan estas instrucciones. Hago una descripción global de qué es este álbum o qué es esta colección, qué es lo que tiene, qué es lo que se espera, datos importantes que si nos ponemos desde el punto de vista de nuestros familiares, ¿cómo describiríamos eso a la hora de venderlo? Las piezas destacables que tengamos en ese álbum o en esa colección, listar cada una de ellas y a veces tengo que describir por qué son particulares, dónde está el certificado, que en mi caso, bueno, en la mayoría de los casos de ustedes también lo deben tener en la parte de atrás de la hoja, etcétera, etcétera. Describimos cada una de las piezas destacables. Me voy a saltar esta parte por los momentos. Vienen sugerencias para venta. Aquí yo hago un brevario porque cada colección tiene distintas estrategias de venta desde mi punto de vista o estrategias para deponer o disponer de la colección. Bueno, esto es preferible venderlo en una casa en Europa. Esto es preferible lotearlo y venderlo por eBay. Esto es preferible donarlo. Yo tengo una colección, por ejemplo, de las viñetas navideñas antituberculosas de Venezuela. No vale nada, pero yo la adoro y yo quisiera regalársela a la sociedad antituberculosa venezolana, por ejemplo. Ya eso está ahí expresado. Son sugerencias de venta. Yo, por ejemplo, digo que a mí me parece que es mucho mejor intentar venderlo en invierno porque los precios tienden a subir. Todo ese tipo de detalles que uno considera importantes los puede colocar ahí. En cuanto al valor, yo pongo, yo parto de una premisa y es que el costo de una colección es un valor absoluto. El valor de la misma colección es un valor relativo y ya voy a hablar más de eso. Por lo tanto, siempre hay un rango. Yo siempre coloco un valor estimado de venta a una persona, un particular,
y un valor estimado de venta a comerciante. Describo, obviamente, las diferencias que hay entre cada uno de ellos, que ustedes la conocen. Aquí hay algo muy importante y es, aquí tienen que ser tenemos que ser particularmente responsables con lo que coloquemos ahí. Recuerden que lo importante es no hacerle pasar un mal rato y dolores de cabeza, no crear faltas de expectativas. Esto es un documento, imagínense, es que es para ustedes. Traten de quitar los egos, traten de quitar las fantasías, traten de ser lo más concreto, realistas posibles en estos números. Aquí, de hecho, quiero mostrar otra. Aquí yo, como les dije, es relativo. Siempre podemos vender desde un muy mal precio hasta un precio excelente. Y yo, la venta privada, pues yo consigo que es un rango que se solapa en alguna parte con el precio de comerciante. A veces tenemos suerte y tenemos oportunidades interesantes para venta, y a veces también tenemos emergencias donde lamentablemente no obtenemos un precio adecuado. ¿Qué es lo que dicta en qué parte de este rango vamos a estar vendiendo eso? Esto, de hecho, vamos a avanzar. Aquí yo coloqué hice mi mejor esfuerzo por hacer aquí un Gauss, una campanita de Gauss. La mayoría de las ventas suceden aquí. Algunas personas tienen la suerte de que pueden tender a vender sus colecciones o sus piezas hacia este lado de la curva, y otros están condenados a este lado de la curva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la experiencia y el conocimiento del vendedor. Nuestras familias, si no son filatelistas, no van a estar, posiblemente no van a estar en las mejores condiciones para irse para acá. Es nuestro trabajo tratar de llevarlos ahí. Si no, estarán, como ya dije, condenados a irse al lado izquierdo de la campana de Gauss. Este documento por sí solo no vale nada. Este documento vale tanto como la comunicación que también nosotros tengamos a priori con nuestros seres queridos. Explicarle qué es este documento, explicarle el porqué, explicarle esto es importantísimo. Ellos tienen que saber a qué se van a enfrentar. Y para eso voy a cerrar la charla del día de hoy con una historia muy personal, porque sé que hablar de esto no es nada fácil. Sé que comenzar a hablarlo también es difícil. Les voy a contar, yo soy una persona que a mí me gusta pensar que soy planificado. A veces, como ven en las exposiciones, se me olvidan las cosas, pero la planificación global quiero llevarla lo mejor posible. Y eso también pasa a nivel personal. Cuando yo llegué a este país, vivo en Estados Unidos, pero como saben, soy de Venezuela, llegué aquí con una visa de trabajo. La visa de trabajo, para quien no sepa, es una visa extremadamente coercitiva en las cosas que puedes hacer y que no puedes hacer como trabajador. Y las personas que dependen de ti tienen una visa distinta, que lo único que le permite es o no hacer nada, o estudiar, o gastar. Entonces, y si por alguna razón yo salía de mi estatus de trabajo, por ejemplo, mi empleador me botaba, yo tenía que salir inmediatamente del país por razones personales y de realidad del país que muchos de ustedes conocen. Devolver a mis hijos, tenía un hijo en aquel entonces de 4 y 7 años, devolver a mis hijos a Venezuela para mí no era opción. Por lo tanto, un día me tomé la mañana, salí con mi esposa luego de dejar a los hijos en el trabajo y nos sentamos en un café y ahí comencé a hablar. Nadia, ¿qué vas a hacer si yo me muero mañana? Lloramos al principio, duramos 10, 15 minutos llorando, que todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, pero el dolor pasó. Cuando yo le expliqué, vamos a ver esto de una manera bien concreta, realista y pragmática, ella entendió que lo mejor era estar preparados, planificarse. Yo le dije, bueno, haces esto, haces lo otro, ya eso no forma parte de la historia que le quería decir. Esa conversación que la hemos tenido cada 4 o 5 años renovando ha sido mucho más fácil.
cuando yo comencé a hacer esto hace unos 4 años y senté a Nadia, mira Nadia, este es el papel, esto es para... La conversación fue muy natural, no pasó nada. Ah, ok, perfecto, esto es así, ¿dónde lo vas a poner? ¿Cómo lo vamos a hacer? Papá, ella sabe todo ya. Entonces, bueno, nada, esta es la historia personal. El corolario de esta historia personal es que solamente al principio es difícil, mientras más lo hagan se vuelve obicuo y la importancia que tiene esto lo vale. Para finalizar, mucha vida y salud para todos. Muchas gracias, Willy. Muy bien. Todos los demás. Muy interesante. ¿Algunas preguntas por ahí para Will, para Martín o Miguel? ¿Edna sobrevivió? La verdad, mira el WhatsApp. No veo a nadie con preguntas. Yo tengo una, ese del Cuica, está súper interesante. Y ahí estaba viendo, y hay una versión que dice web. Entonces me imagino que eso es algo que se puede poner en una página web, entonces tener el repositorio dentro de la página web y una interfaz similar para abierto para cualquiera. ¿Así es como funciona la versión web o es esto alguna otra cosita por ahí? Así funcionaba cuando la empresa estaba, ¿me escuchas? Sí. Cuando la empresa estaba funcionando normal, así era. Era básicamente, tú sincronizabas los metadatos, por lo tanto, aunque tuvieses terabytes de información, eran nada más los metadatos. Entonces tú hacías búsquedas en una interfaz, hacías las mismas búsquedas que yo hacía y él te listaba los documentos que coincidían con tu búsqueda y cuando tú encontrabas uno, claro, de los metadatos y anotaciones. Cuando encontrabas algo, tú le podías decir bajar PDF, él se conectaba con tu computador y te hacía como un proxy, como un puente uh-huh. entre uno y otro. Con la nueva versión, el open source, ya ellos obviamente quitaron eso porque esos son costos de almacenaje y tú tienes que enlazar un Dropbox o algo así. Yo no he probado porque la verdad la versión open source ahorita no tiene muchos detalles que no tuve ganas de correr con ellos mientras se arreglaban y seguí con la versión gratis de la paga. Sí, y porque se me ocurrió una cosa, ¿no? A la hora que estabas poniendo todo eso y hablábamos de PDF y siempre que me mandan un PDF yo lo hago searchable, pues, ¿no es cierto? O sea, para cualquiera que sea ahí y todo lo ponemos en un Google Drive. Y a la fecha tenemos casi, increíblemente, 15,000 páginas en PDF solamente de las presentaciones que hay aquí. Entonces sería interesante, ¿no? Alguien que tenga curiosidad, qué sé yo, de saber cualquier cosa. No solamente de las presentaciones, que obviamente toma tiempo llegar hasta, ah, ok, Will dijo esto. Pero de repente eso ya está en el PDF y buscar la manera que el PDF te lleve al video. Eso fue lo que se me ocurrió. Debe haber alguna forma de hacerlo y sería interesante. Por supuesto. De hecho, Henry, te hago piggytail, me pego ahí con lo que dices. ¿Qué tal si bajas el transcript, la transcripción de cada video, lo conviertes en PDF y ahora sí tenemos claro. Absolutamente toda la información ahí? Y es simplemente bajar eso o conectarlo con tu Google Drive y ponerle Cuica detrás. Me anoto si quieres hacer ese proyecto. Fantástico, fantástico. Ya tenemos un nuevo proyecto para hacer algo interesante. Eso está simpático. Listo, ahí hay dos manos en alto, pero sí, sonó buenísimo. Mauricio. Primero, felicidades a todos los que expusieron hoy. Muy interesantes todas las presentaciones. Mi pregunta va para Will. Will, esto que nos acabas de mostrar, bueno, muy interesante, cómo utilizar estos recursos electrónicos para organizar nuestra información, pero hay algo muy importante que mencionas, digamos que ya en ciertos lugares ya la información ya está digitalizada,
Entonces simplemente se baja y se pone en la computadora y la computadora puede buscar lo que uno quiera. Pero ¿nos puedes dar tal vez algún consejo? Bueno, yo creo que me vas a decir escanearlo nosotros y alimentar nuestras computadoras, porque en muchos de nuestros países la palabra digitalización es algo que no se conoce. Entonces, simplemente o están incompletos los archivos o simplemente no están digitalizados. Pero en tu experiencia, digamos, en estas lagunas, ¿qué se podría hacer? ¿Hay alguna manera de que poder compartir estos archivos de Quick, esto que nos mostraste, o centralizarlos para que si no lo tengo yo en la mía, buscar en otra, como tenerlas en una red? ¿Se puede hacer algo así? ¿O qué consejo nos darías si no es tan fácil encontrar la información, que uno la tenga en su, digamos, en su Drive y que lo tenga otra persona, digamos? Sí, bueno, hay varias preguntas ahí, Mauricio. Muchas gracias por ella. Te contesto varias cosas. Uh-huh. Uno, por supuesto que se puede. O sea, crear un dispositivo centralizado y que todos los bajemos por ahí. Sin embargo, creo que yo estaba en una posición muy similar a la que siento que tú tienes y que es básicamente una profecía autocumplida. Yo también pensé que para Venezuela se iba a encontrar muy poco sobre, me costó encontrar cierta información, pero se consigue. Uno piensa que no. Y te doy una cuestión que creo que ya lo he dicho antes. Afuera de mi país uh-huh. conseguí mucha más y mejor información que adentro. Es cierto. Entonces te invito a esos recursos que yo di ahí, no son solo para Venezuela. Yo ahí he encontrado de Colombia, de Chile, yo he encontrado de muchas cuestiones ahí, te invito a visitarlo. ¿Qué otra cosa? Otra de las preguntas que hiciste. Ligeramente relacionado con lo que dijiste. Yo aquí puedo decir, la página web de la Sociedad de Chile, la página web de, creo que es la Sociedad de Guayaquil, aquí la Sociedad Filatélica de Guayaquil, uh-huh. tienen sus PDFs en línea. Uh-huh. Hay forma de automatizar que tú te bajes esos archivos. También hay otros programas ahí que pudiese mencionar. Hay que ser cortés con los servidores porque bajárselos todos de una vez pues duele. Pero hay opciones, Mauricio. Okay. Si no se tienen, por ejemplo, la revista filatélica del Club Filatélico de Caracas uh-huh. No estaba digitalizada. Uh-huh. Tuvimos que morder la bala y hubo uno de los voluntarios que se tomó el trabajón de digitalizar 50 años de revista y fue un trabajo valiosísimo y ahora está sí. disponible. Ah, ya. Muchísimas gracias. Uh-huh. Yerko. Buenas noches, Will, y buenas noches a todos. Buena presentación. Y mi pregunta va un poquito asociada a lo que planteó Will, que es un tema que yo creo que a todos nosotros se nos pasa por la mente en algún minuto, y es, ¿qué hacemos con nuestras colecciones cuando nosotros vamos a partir? Bueno, en mi caso personal, yo creo tener confianza en el hecho de pertenecer a una sociedad filatélica como la de Chile, en poder solicitarle, como ya lo he planteado a mi familia, acercarse a un padrino de la sociedad filatélica, en respaldar el deseo, en este caso, de ellos, porque ya uno ya ha fallecido, ¿qué va a hacer? Si ellos van a continuar la colección, o buscar al padrino de la sociedad filatélica para que se haga parte en ver y resolver a través de la decisión de la familia, el resultado final de una colección que uno puede tener tanto a nivel de sellos, sobres y bibliografía, por supuesto. En mi caso, yo lo haría de esa forma. Te agradezco tu aporte y es bastante interesante tratar de hacerlo de esa forma, pero mi consulta es, ¿ustedes cuentan con un nivel de sociedades para poder tener la confianza de poder considerar ese aspecto? Bueno, en mi caso particular, tal cual lo describes, no. Me imagino que habrán países donde la respuesta será sí y habrán países donde la respuesta será no.
Sin embargo, obviamente esto es una sugerencia. Lo que tú mencionas, de hecho, es muy importante. Yo en varias de mis colecciones, de hecho, lo tengo en dos formas que voy a mencionar ambos. En la parte de abajo, sugerencias de venta, yo ahí nombro una persona de confianza para esa colección en particular. Y tengo en el estado del país donde vivo, yo vivo en Estados Unidos, y aquí hay unas leyes draconianas donde si uno no tiene un testamento, pues el estado decide qué hacer con tus bienes y qué sé yo. Por lo tanto, en mi testamento, yo tengo una persona que es de altísima confianza, muy buen filatelista, y ahí lo menciono que de manera general, él es como, él va a ser el consejero para los que tengan que deshacerse de mis piezas. Sí, es otra opción. Lo importante, amigo Yerko, es planificar. El cómo lo hagas no importa, pero lo que pasa es que yo vi casos que, oye, me dio mucha lástima, y todos lo hemos visto en nuestras sociedades, llegan familiares que están absolutamente perdidos. Eso es lo que yo no quiero que suceda, y espero que alguien que esto llegue a alguien y eso no le suceda a los suyos. ¿Cómo lo hagas? ¿Con esta forma? ¿Con un padrino? Como sea, planificación es el mensaje. Muchas gracias, Will, por tu aporte. Gracias a ti, Yerko. No veo otras manos, pero yo tengo una pregunta para Miguel Ravignani. Pura curiosidad, hablabas de la numeración que ponías las estampillas, no sabías realmente cuáles eran las de una serie, así que me imagino que asignabas bloques al aire, como ese que mostraste que llegan, me parece, hasta el 90, creo, y te saltas hasta el 101. Y claro, me imagino que si llegas al 102 ya sería de repente 101A, una cosa de ese tipo. Pero aparte de la experiencia que ya tienes con estas estampillas, ¿cómo es que tratas de situar esas estampillas que recién aparecen en función de tiempo, de serie quizás por el diseño, pero periodo que pueda ser independientemente del periodo de inflación, que me parece que es el más fácil porque todo está distinto? Y como aprendimos, claro, en charlas anteriores, la moneda en Argentina fue muy estable por varias décadas. ¿Cómo haces? Bueno, justamente el primer paso es entender la lógica de cada, digamos, jurisdicción, cómo organizó sus emisiones fiscales. Te cuento algunas cositas así para que más o menos te hagas una idea. Por ejemplo, en algunos casos los sellos aparecen con el año, lo cual, bueno, nos simplifica todo el problema. Además, una misma serie tiene una lógica, o sea, tiene un diseño que se repite. Suelen ser iguales todos los sellos de una serie. Después, por ejemplo, en las provincias o en Nación, que todos los años se emite una serie o un periodo, vienen con letras de serie, o con el año, con la serie. Pero, por ejemplo, hay algunas provincias que la cosa se complica. Te cuento un caso particular, por ejemplo, Entre Ríos. Entre Ríos emite un sello de 5 centavos hace añares y empieza primero sin serie, después serie A, después serie B, después serie C y así. Cuando saca el de 10 pesos, empieza con A, sin serie, A, B. Entonces, no pasa lo que pasa en otros lados. Por ejemplo, yo en Nación, toda la serie A es una serie. Pero en Entre Ríos, el A de 5 centavos, capaz que es de 1905, y el A de 10 pesos, capaz que es de 1942. Entonces ahí tengo que hacer un estudio mucho más complejo, como por ejemplo hacer un cuadro. Yo me estoy haciendo un cuadro donde pongo cada valor y qué años tengo identificados de algunas series. Tengo agujeros en el medio. Es un trabajo que todavía no terminamos. Entonces eso es más complicado. Incluso hay valores muy altos, de 2.000 pesos o 5.000 pesos, que recién son de los años 60.
que empiezan con letra A, y vos decís, la letra A la tengo en 1905 y la tengo en 1969, entonces la letra no me sirve para seriar, digamos, para decir este tiempo, este tiempo, este tiempo. Entonces no me queda más remedio que ir haciendo ese cuadro y con el tiempo más o menos ir ubicándome de acuerdo al valor, cada década por lo menos, qué series correspondía para ese valor. O sea, justamente el punto de partida para clasificar es entender la lógica de la provincia, cómo la provincia organizó sus emisiones. Y de ahí en más empezás a organizarlo, pero no es fácil a veces. Nación es muy fácil, porque ya te digo, una vez que empezó con letras, cada año era una letra, entonces es totalmente sencillo. Gracias, pero conocer también la idiosincrasia de cada estado, cómo decidió emitir sus cosas, también lleva un tiempo, no es la experiencia. Claro, sí. No, además, te voy a contar otra cosa, o sea, yo creo que hacer un catálogo nacional es una tarea ciclópea que no es para una sola persona. O sea, esto va a llevar mucho tiempo y se requiere que haya un filatelista, otro. Yo, por ejemplo, ahora hice el de Formosa, bien. De Buenos Aires lo tengo bastante organizado, pero hacerlo, además desarrollarlo y escribirlo es muy trabajoso, pero bueno, ya más o menos uno lo conoce. Pero hay otras cosas que, bueno, están pendientes para... Y hay provincias de las cuales hay muy poco material todavía como para poder decir algo de ellas, ¿no? Gracias. De nada. Finalmente, ¿alguien más por ahí? Una preguntita, Miguel, ¿la definición absoluta de la fecha es cuando conseguís un documento? Sí, sí, si el sello no tiene identificación de época, digamos, sea por la serie, sea por el año, y sí, los documentos, digamos que los documentos te dan aproximación. Por ejemplo, yo cuando hice el catálogo de caja de ahorro, por ejemplo, en realidad pongo los años en los cuales yo encuentro los sellos en las libretas. Entonces, más, yo lo digo, la datación es aproximada, porque uno no puede saber exactamente en qué año lo emitió la caja. Ahora, si uno ve que está usado este año, este y este, bueno, sabe que esa serie y la ubica ahí. Sí, no hay otra manera. Gracias. Felicitaciones, muy bueno. Bueno, gracias. A todos, Will, también muchas gracias. Sí, y Martín. Sí, no, interesantísimo, la verdad. Sí. Muy ahí bueno. Para completar un poco lo que dijo Miguel para Alberto, un problema parecido lo tenés con los matasellos. Vos podés estimar más o menos la fecha de comienzo del matasello. En algunos pocos casos tenés, porque tenés el decreto de envío de ese matasello a la sucursal, podés saber exactamente cuándo comenzó y cuándo terminó. A mí me pasó una cosa curiosa, por ejemplo, que yo hablo, por ejemplo, de un matasello, por ejemplo, de Ayacucho, el rococó de Ayacucho, y yo pongo usado entre tal fecha y tal fecha. Sin embargo, existe una pieza única con ese matasello. Y encima no tiene fechador. Entonces el planteo que me decís, ¿por qué pone de tal fecha a tal fecha? Y porque tengo el decreto en el cual se mandaron los matasellos, digamos, el plomo, en realidad era en su momento eran de plomo, digamos, del matasello, en qué fecha se envió y en qué fecha se lo retiró de la sucursal. Entonces obviamente se usó entre esas fechas. Ahora, que no haya piezas postales es una cuestión anecdótica, es rarísimo, hay una única pieza. El nivel de rareza es el máximo. Pero bueno, o lo mismo que pasa con Miguel. Yo tengo, por ejemplo, en estafetas ambulantes, tengo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 no encontré ni una. Y después sigue el 6, la 7, y son toda una serie donde son todos idénticos, y por lógica la 4 y la 5 tienen que estar en algún lado. O con los buzones, tengo hasta la dirección del buzón, pero nunca encontré una carta con ese buzón. Entonces lo tenés que poner aclarando que tiene que existir, pero por más que no tengas la cosa en un catálogo, tenés que aclararla, que es muy factible que exista. Como muy bien planteó Miguel, por ejemplo, con el caso del sello del 30 y el 100, que después encontró el 100. Bien, gracias. Bueno.
Entonces, con eso la cerramos. Y nuevamente, Will, Martín y Miguel, muchas gracias por... Gracias a ustedes. Una interesante charla. Gracias para todos. Siempre una oportunidad y el día de hoy.